Por ahora no he escuchado que vayan a hacer otra lista, así que por ahora estamos solos. Por supuesto, nosotros todavía no hemos hecho la presentación de la lista, la vamos a estar haciendo la semana que viene. ¿Ya tenés los que te van a acompañar, si es que los podés hacer público ya? No, no, todavía no. No, no, no nos hemos juntado, así que vamos a estar definiendo todo la semana que viene. Estamos con mucho trabajo, con la gestión. Estamos más enfocados en la parte de la gestión de las obras que en la parte de la lista. Es como que queda de lado, ¿no? Y uno a último momento termina haciendo las cosas, ¿no? Y sí, viste, uno siempre juega con los tiempos y bueno, por una cuestión de que queremos cerrar esta semana varios trámites que tenemos pendientes en Córdoba, así que estamos enfocados en eso. En cuanto a lo que tiene que ver con la gestión propiamente dicha, ¿cómo están transitando este 2019? Y este 2019 ha arrancado, bueno, es de público conocimiento la caída en la recaudación en términos reales y bueno, por supuesto la caída en la coparticipación también en términos También se reales nota. la estamos sintiendo y nosotros dependemos mucho de la coparticipación, entonces eso nos está complicando cada día más las cosas. Sumado a que se están incrementando día a día la demanda de trabajo y la demanda social. ¿Notaste que haya venido gente de afuera que por allí, por parentesco, por lo que fuera, por ahí uno se termina a refugiar en los que tienen más cerca y a lo mejor les toca a ustedes también esta situación? Sí, hay gente nueva de pueblos vecinos que ha venido a la localidad en busca de otras oportunidades que por ahí no tienen en sus localidades. Y bueno, eso complica aún más las cosas porque el que viene, viene con necesidades. ¿En qué se acentúa por allí la solicitud de alimentos, medicamentos, atención médica? Sí, atención médica, demanda de trabajo, de alimentos, por ahí alguna ayuda para pagar la electricidad. Bueno, son las demandas que no solamente tenemos nosotros, sino que tienen todos los intendentes. Bueno, y en los pueblos no se puede hacer menos, teniendo en cuenta que por allí ya hace varios años que los municipios pequeños, antes con ayuda de la nación, se han podido hacer obras en el pueblo y no puedes aflojarle a eso. Ustedes tienen en marcha unas viviendas sociales, tienen cordón cuneta, la obra de agua, de red de gas. Contar un poquito cómo está la situación ahí. Bueno, en cuanto a las viviendas, estamos avanzando bien, se está trabajando. Para mitad de año es muy posible de que lleguemos al fin de la obra. Estamos haciendo cordón cuneta, son obras que son muy importantes para nuestro pueblo. El cordón cuneta te ordena mucho el pueblo. Los desagües y todo Y eso. sí, con el tema de los desagües, hemos hecho muchos badenes también, así que estamos bien con el tema de las obras. También estamos haciendo una galería en el Jardín de Infantes a través del Plan Aurora y yo creo que en los próximos 45, 60 días Hablamos esta semana con el intendente Benjamín Gul, así que en este bloque lo vamos a presentar y vamos a ir haciendo una ronda con distintos intendentes municipales. En cuanto a lo que tiene que ver con lo de las viviendas sociales, ¿cuál va a ser el criterio que entendés que bueno, se va a hacer o si bien ustedes ya tienen un registro de los destinatarios? Yo tengo un registro y bueno, todos los posibles beneficiarios vamos a A no sortearlos. sortear. Sí, no, a dedo no. Son Todo. seis. Cinco viviendas. Cinco. Cinco viviendas. Que están allí en el. Sí, continuado de las últimas cinco que habíamos hecho, que las había comenzado en la gestión de Juan y que nosotros las terminamos en el año 2016. Te saco un poquito, o te meto un poquito de nuevo en el terreno político. ¿Cómo estás viendo la situación en Córdoba? Que, bueno, creo que la noticia del momento es que se rompió Cambiemos, ayer justamente, por esto de que no va a tener internas. Desde el peronismo, digamos,
radicales, peronistas, uno se suele opinar del otro porque me parece que la democracia tiene eso, ¿no? Está bueno. ¿Tu percepción cuál es? ¿El radicalismo hizo lo que tenía que hacer, defender su quinta, su territorio? ¿Le hace bien a Córdoba esto? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo no sé cuál fue el motivo del quiebre. Yo creo que, bueno, a Mestre no le quedaba otra alternativa que ser candidato a gobernador. La Casa Rosada apoyaba a Negri, la fórmula Negri-Baldassi. Y bueno, no han llegado a un acuerdo. Yo creo que esto facilita por ahí un poco más la elección para el peronismo. Si bien no hay que contar los pollitos antes de que nazcan, sumado a la muy buena gestión que viene haciendo Schiaretti, porque hay que ser realista, la gestión de Schiaretti es muy buena, es un gobierno muy federal, porque ha aportado recursos no solamente para los municipios del peronismo, sino que lo ha hecho con los municipios de todos los signos políticos. Es más, el gobernador recorrió los 427 municipios y comunas de toda la provincia, así que eso es muy importante. Los ministros están permanentemente bajando a las localidades, los legisladores. Sí, hace poco tuviste al legislador de Fortuna, ¿no? Al ministro de Salud Fortuna, entonces eso es muy importante para todas las localidades, el apoyo constante de la provincia. La provincia no hace distinción de signos políticos, entonces yo creo que va a ser una muy buena elección Schiaretti. A nivel nacional, ¿qué pensás? ¿Qué suerte va a tener el peronismo? Que yo creo que es el que lidera toda la oposición, ¿no? Porque no se avizora otra figura. Dejemos de sacando a Cristina de lado, que me parece que va a ser candidata, porque es la que más mide. Pero bueno, dependerá de algunas negociaciones y cuestiones que haya en el medio. ¿Qué ves ahí? Mira, yo creo que el gobierno nacional está en caída permanente. Uno lo nota todos los días. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía del país, vos escuchás que todos los días cierra una, cierra otra. Las empresas grandes, que vos decís, ¿cómo esta empresa va a entrar en concurso preventivo? ¿No? FATE, vos escuchás esas cosas y decís, ¿cómo puede ser esto? Yo creo que estamos muy mal y que tiene que haber un cambio. Yo no sé si la gente le va a dar nuevamente la oportunidad a Cristina o a quien de la oposición. Pero yo creo que tiene que haber un cambio porque esto es insostenible. ¿Y a quién avisorás, digamos, que pueda encarnar esa renovación, esa posibilidad de que, bueno, el peronismo, un frente por ahí como se busca? Yo no sé todavía, porque vos viste cómo son las negociaciones en lo político a ese nivel, y eso se va a decidir días antes de que cierren, de que venzan los plazos para presentar las alianzas. ¿Tenés alguna preferencia? No, yo voy a esperar a ver. Te vas a alinear detrás del que salga, ¿no? Yo le voy a votar, por supuesto, yo siempre voy a estar dentro del peronismo. Uh-huh. Le voy a votar al peronismo, al peronista que encabece la lista. ¿Cómo cree que se va a dar el resto del tiempo del año, teniendo en cuenta que todos los días se mueve el dólar o lo dejan mover? Nombraba el tema del empleo, está muy complicado, hoy cuesta comer. Es como que lo estamos pedaleando mucho y falta todavía para sí, el año. Sí, falta mucho. Esperemos de que no haya un estallido social, porque puede ocurrir. Yo no sé qué va a pasar si el dólar se dispara. Mucha gente aumenta los precios cuando aumenta el dólar, pero cuando baja el dólar no los baja los precios, entonces las cosas aumentan constantemente, semana a semana, y bueno, es muy difícil gobernar así.
Yo tengo miedo de que haya un estallido social antes de las elecciones. ¿Antes? Sí. Sí, sí, puede ocurrir. Puede ocurrir porque la gente está muy disconforme con este gobierno. ¿Qué es lo que, bueno, quisiera que exista de acá al tiempo? Porque uno dice, nadie quisiera un estallido, ¿no? No sé, hacen falta gestos de todos, ¿no? Seguramente. Primero el gobierno, ¿no? Yo creo que esperemos que se estabilice la situación, que a pesar de lo mal que estamos, pero que se estabilice, que este gobierno llegue al 10 de diciembre y que, bueno, que en octubre la gente le dé la oportunidad a otro gobierno, así como se la dieron en el 2015 a este gobierno, que no supo hacer las cosas, que se la dé a un nuevo gobierno. Ahora en octubre. Y que le haga sentir al gobierno de que se equivocó, que hizo todas las cosas mal. Si vos me decís una cosa que haya hecho bien este gobierno, yo no la encuentro. Gracias, Jorge Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Tapicería y lonera Luli. Retapizados de sillas, sillones, juegos de living, respaldo de camas y automotores. También te ofrecemos todo en lonas para el agro y la industria. Destape fácil. Lonas para camiones y para lanchas. Todo en cortinería. Lonas enrollables, cortinas roller y lo último en cubrepiletas con sistema mecanizado. De fácil instalación, súper resistentes y seguros. Somos fabricantes. Cuidamos tu pileta y velamos por la seguridad de tu familia. Trabajos a medida con asesoramiento personalizado. Tapicería y lonera Luli, de Luis Contreras. Te brindamos lo mejor. Calle Santa Cruz, 1620, en Montemaíz. Teléfono 3468-526682.